Cuestionan las polémicas designaciones de la Corte Suprema de Justicia para el cargo de magistrado principal y suplente del Tribunal Electoral. En un proceso donde las entrevistas fueron públicas y la votación secreta, el Pleno de la Máxima Corporación de Justicia se inclinó en nombrar a Luis Guerra como nuevo magistrado del Tribunal Electoral en reemplazo de Heriberto Araúz. Guerra, en este periodo, fue designado por el mandatario Laurentino Cortizo como fiscal electoral suplente. Además, fue presidente de la Comisión Nacional de Elecciones del PRD y alcalde de La Chorrera. Y yo me temo que lo que hay en el Tribunal Electoral son personas más cerca de la delincuencia que de la responsabilidad. El magistrado suplente Jacob Carrera también viene del activismo del PRD. Actualmente es notario público en Chiriquí y fue candidato a diputado por el Partido Revolucionario Democrático. El perfil que ha aprobado la Corte Suprema de Justicia del órgano judicial es un perfil PRD, eminentemente PRD, sangre PRD, y el Tribunal Electoral tiene que caracterizarse por ser una institución imparcial e independiente. En la Asamblea Nacional, los diputados del PRD salieron en defensa de los nombramientos e intentaron minimizar los vínculos políticos. En esas circunstancias, siendo Panamá un país tan pequeño, realmente es muy fácil que los panameños estemos relacionados consanguíneamente y además tengamos relaciones profesionales, empresariales, amigables. Es decir, Panamá es un país muy pequeño. Es muy difícil que nosotros querramos excluir, por ejemplo, a gente porque tiene una u otra condición. En este proceso, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia entrevistaron a 54 aspirantes. El nombramiento del nuevo magistrado del Tribunal Electoral, Luis Guerra, entrará a regir el próximo 15 de noviembre por un periodo constitucional de 10 años. Félix Antonio Chávez, Econews.